en Escalante, soy de seguro informática y abogado y voy a ser su profesor en la materia de la arquitectura del software. Son patrones o lineamientos que ayudan a construir un programa de aplicaciones. Estos patrones permiten tener una guía para los desarrolladores, los analistas y todos los encargados para realizar o para lograr el cumplimiento de estos requerimientos de todas las aplicaciones. Como mencioné, la arquitectura del software nos traza un camino por el cual seguir para lograr el cumplimiento de todos esos requerimientos de las aplicaciones. Por lo tanto, tenemos que analizar cada uno de estos requerimientos para definir qué se va a hacer y cómo se va a comenzar a definir los nuevos temas, los servidores, tecnologías y las bases de datos, entre otras cosas, pues, para planificar y desarrollar todos estos proyectos. Hay que tener en cuenta que a la hora de la arquitectura del software es muy importante conocer bien o tener bien estructurado la planificación del proyecto, ya para a la hora de comenzar no estar desarrollando fase por fase y a la espera de qué se va a seguir haciendo en el transcurso de ese desarrollo, no ir planificando ideas constantemente, sino ir planificando las ideas en un plan ya marcado. Muchísimas gracias.